En lo que va de este año, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato ha atendido 37 denuncias relacionadas con violencia política en razón de género, de las cuales 7 han sido consideradas dentro de esta modalidad y una más como violencia política. Así lo dio a conocer la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, Yari Zapata López, al informar que los casos que se refieren en las denuncias tienen diversos y variados motivos. Entre estos se encuentran conductas que se consideran como estereotipos de género, como son los casos en los que se señala que las mujeres no saben gobernar, administrar y dirigir los municipios del estado con mayor población. Hay otros casos, como en donde las mujeres que venían de un cargo partidista, donde recibían una retribución económica y al buscar contender por una candidatura a un cargo de elección popular, se les retira ese respaldo. Este gran número de 37 expedientes aproximadamente. ¿Cuáles son los temas? Básicamente, en algunos, por ejemplo, ha habido el tema de señalan algunos estereotipos de género que reproducen en contra de las mujeres. Por ejemplo, que ellas no saben gobernar, que solo son buenas las mujeres para administrar, no así para dirigir un municipio y sobre todo los municipios de mayor población y de mayor territorio. Ha habido otros que han señalado o que limitan a la mujer, es decir, que no le dan el dinero. Venía ocupando un cargo partidista, recibía una remuneración o un apoyo económico por esta cuestión y, sin embargo, cuando entra en una candidatura a nivel federal o en un ámbito distinto al estatal, le suspenden el pago y, bueno, pues es una violencia también porque pues, lo que genera este tipo de acciones es obstaculizar el desarrollo de las mujeres, ¿no? Al llevar a cabo la campaña o bien para poderse mover en este espacio de competencia política, ¿no? Entonces restringir a la mujer. Esos han sido otros casos. Zapata López señaló que también hay denuncias relacionadas con obstaculizar el desarrollo profesional y partidista de las mujeres, además de insultos y denostaciones que solo son dirigidas a ellas. Explicó que en todos los casos que tienen que ver con la violencia política, también se ha buscado afectar el desarrollo y crecimiento en ese rubro a las mujeres, por lo que se han emitido las sanciones correspondientes para los generadores de esa violencia. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma.